Y la expectativa del gobierno es que esto se sostenga mínimamente hasta las PASO. Serían 100 días de estabilidad, incluso tendencia a la baja para el dólar. Este es el cierre que tuvo el tipo de cambio en el mercado minorista el viernes. Fíjense, abajo de 43, 42 pesos con 84. Desde los máximos que había alcanzado a fin de abril, el dólar ya acumula una caída de 10%. No solo que está estable, que está en paz, sino que está 10% abajo de los niveles máximos de hace un par de meses, mientras que la inflación sigue su curso. Por eso algunos dicen, ¿no será que hay otra vez atraso cambiario en la Argentina? Obviamente, el gobierno está enamorado, ¿no? 100 días para enamorar será el título de la multipremiada novela de Telefe, y la verdad que es un clásico que los gobiernos se enamoren de la estabilidad o incluso del atraso cambiario en épocas preelectorales. ¿Qué puede pasar de acá hasta las PASO? Bueno, quedan 20 días hábiles de cotización para justamente llegar a esos 100 días de estabilidad cambiaria. El Banco Central tiene reservas, hay oferta de dólares del campo, el Tesoro está vendiendo 60 millones por día, hay tasas de interés muy altas, y eso, desde el punto de vista del gobierno, asegura esta estabilidad inédita del tipo de cambio.